Hola buscadores de yokais, bienvenidos al canal de Barbicia y bienvenidos a una nueva guía de Yokai Watch 2 Mente Espectros. Porque recordad que estamos haciendo las misiones exclusivas de Mente Espectros. Y esta es otra, se llama Las Penas del Capitán y la vamos a poder conseguir en la cueva de San Fantástico. Las condiciones para hacerlas son que solamente salen Mente Espectros, haberse acabado la historia, ser rango S y haber hecho la misión que nos desbloqueará el poder ir a pescar con el barco en San Fantástico, ¿vale? Hay un señor en un barco aquí en San Fantástico, en el muelle, que nos permitirá usar su barco para ir a pescar en alta mar. Pues esa misión tenemos que haberla cumplido para poder utilizar el barco y poder hacer esta misión que nos pide el Capitán Penas. Cumplimos todos los requisitos, así que nos vamos a la Gruta Marina. Y en el lugar donde nos aparecía el Capitán Penas por primera vez para enfrentarnos a él, nos volverá a aparecer ahora, pero esta vez para darnos una misión. Aquí lo tenemos. Vamos a hablar con él. La misión es muy sencillita, lo único que causa un poco de confusión es el horario que tenemos que seguir para poder conseguir a Sirenia. Vale, bueno, ¿qué en mis ojos sois vosotros culpables de mi mal de amores? Fue culpa vuestra que mi Nereida girara su timón y se alejara de mí. ¿Perdona? ¿Te casaste con ella mientras era una piedra inmóvil? No fue así, vinisteis y arrojasteis por la borda mi precioso matrimonio. 60 años de casados naufragaron en la peor de las tempestades. ¿Casados? Pero si Nereida era una roca. ¿Y si fue culpa nuestra al ayudar a los yokai petrificados? ¿Qué cosas dices? No puedes casarte con una estatua, no se comunicaban. ¿No creías que fuera a alargarse cuando volviera a la normalidad? ¡Ah, mis oídos no escuchan semejante marejada! ¡Pero sí es verdad! Whisper, intenta ser un poco más amable. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vida tan miserable la mía! Seguro que hay muchas cosas para que seguir adelante, capitán. A lo mejor encuentras a alguien más... quizá no Nereida, pero más simpática. ¿Eh? ¿Conocer a otra? ¡Claro! ¿Dónde y cómo se producirá semejante suceso? Porque fue un milagro haber conocido a mi amada y tempestiva Nereida. ¡Qué va! No digas eso. Todos tenemos nuestra media naranja y fuera. Si de veras lo crees, no será muy difícil para ti hallar a mí otro molusco. ¿Molusco? ¿Nos está pidiendo que le consigamos una cita? Bueno, sí, nos vamos a plantearlo, claro. Las penas del capitán, nivel recomendado 65. Y aceptamos la misión. Me ayudaréis a pescar a mi próxima presa, marineritos de agua dulce. Oh. Le vamos a ayudar. Venga, ¿cómo se supone que vamos a hacerlo? Ahora mismo no lo sé. Nos has metido en un buen marrón. Es imposible que alguien como tú dé con una novia para un yokai así. Parece un poco difícil, no te lo voy a negar. Quizá haya una posibilidad. Mucho antes de navegar hacia mi amada Nereida, hubo otra dama que llamó mi atención. ¿Qué? Pensé que Nereida había sido tu único verdadero amor. ¿Y de quién se trata? Al igual lo conocemos. Nunca tuve el coraje de hablar con ella. Ay, vive en el mar de San Fantástico y brilla cual perla. Oh, qué bonito. Puede ir a la deriva durante siglos sin que los años pasen por ella. La llamaban la Sirena Dorada. Interesante. Vive cientos de años, envejece, es dorada y es... ¿otra sirena? Al menos sabemos su gusto. ¿Y si dejamos las sirenas a un lado y probamos con otro tipo? No, no, no y reno. Ha de ser una sirena. Es tozudete. Tozudete, ya está. Venga, estamos perdiendo un tiempo precioso para nuestra caza de sirenas. El Yokai Watch nos mostrará el camino. A ver, va a ser un poco más complicado que confiar en el Yokai Watch. Vale, ¿dónde podemos encontrar a tal sirena dorada? Surqué los mares con cientos de lágrimas, digo, con cientos de años. Pero mis ojos jamás la vieron. ¿Nunca la has visto? A decir verdad, me enamoré de su leyenda. De cosas como, cuando un rayo de sol atraviesa la nube del mar, la sirena dorada sube. ¡Oh, qué bonito! ¡Pero eso no sirve para nada! Si queréis navegar necesitaréis un bote. ¿Vale? Por eso la misión que os decía es la misión secundaria de desbloquear la pesca en alta mar. Vale, es que salir a navegar en un día soleado y lluvioso. ¿Eh? Tiene que llover y que salga el sol.
Vale, y ahora diréis, muy bien, ¿cómo se come eso? Lo dicho, así dicho, es un poco lioso, pero en realidad no es para tanto. Ya tenemos la misión, que es lo que nos importa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el mismo día, por la mañana, haga sol, y por la noche, bueno, por la tarde, guión noche, más bien por la tarde, llueva. Para eso tenemos nuestra preciosísima aplicación de las chicas de las Pussycat Meow y el tiempo, que nos indica el tiempo que hace en Bellón, en San Fantástico y en Florida Blanca. Primero vamos a salir de la gruta y nos vamos a ir a... al barco que nos llevará a alta mar y donde podremos localizar a la sirena dorada. Pero lo dicho, necesitamos que primero haga sol y luego llueva. Y luego también tenemos que salir a partir de una determinada hora en el barco. Primero vamos a revisar nuestro pronóstico del tiempo, ¿vale? Este es el barco. Perfecto, entramos al menú y aquí tenemos la aplicación del tiempo. Hoy nos llueve y luego hace sol. Mañana hace sol y llueve. Perfecto, es justo lo que buscábamos. Recordad, tenéis que mirar el tiempo en San Fantástico. Así que nos vamos a ir a casa, vamos a dormir y volveremos al día siguiente, que es el tiempo que necesitamos. Que haga sol y que llueva. Hemos despertado al día siguiente. Os fijáis en el reloj, es muy importante el reloj, ¿vale? El reloj con la hora de día-noche. Es de día, hace sol, pero cuando las manecillas del reloj estén cerca de los últimos 5 minutos, vamos a llamarlos 5 minutos, antes de empezar la noche, ¿vale? Del último fragmento del día antes de empezar la noche, empezará a llover un poquito antes de que esa manecilla llegue a la última franja, vamos a llamarla de 5 minutos. Y cuando la manecilla pase la franja de los 5 minutos es cuando tenemos que ir al barco y zarpar. De hecho, notaréis que hay un pequeño cambio de luz. Lo vamos a ver, obviamente no voy a estar aquí toda la espera, voy a hacer el corte y os voy a mostrar el momento justo, ese momento justo de cambio de luz. Aquí estamos, esos 5 minutos, y en breve tiene que cambiar la luz. ¡Vamos! Es muy ligero, ¿vale? El cambio, pero se ve, está lloviendo ya. Ha hecho sol por la mañana y a última hora, ahí tenemos el cambio de luz. ¿Veis que ha cambiado un poquito, que se ha vuelto así como más anaranjadito? Es muy... es muy tenue, pero está. Y de hecho, nuestro reloj Yokai ya marca un poquito más adelantado de esos 5 últimos minutos del día. Cuando pasa esto, hablamos con el pescador. A ver, no os tenéis por qué fijar en el cambio de luz. Simplemente con fijaros en el reloj ya vale. Recordad, por la mañana sol, por la tarde en estos últimos 5 minutos del día. 5 minutos entre comillas, que llueva. Hablamos con el pescador, que habremos desbloqueado sus servicios con esa misión de poder pescar en alta mar. Y nos vamos. Y nada más llegar al alta mar, tendremos esta pequeña escena. Si no nos apareciera esta pequeña escena, significa que hemos zarpado, que hemos cogido el barco demasiado pronto. Lo único que hay que hacer es hablar de nuevo con el pescador, volver a puerto, esperar un poquito más, nada, y volver a pedir que nos vayamos a pescar por el mundo. Ya está. Perfecto, pues ahora lo que hay que hacer es, con nuestro Yokai Watch, vamos a descubrir a la sirena que está en esta esquinita de la parte trasera del barco. Ahí la tenemos nadando o flotando, mejor dicho, sobre el agua en un día que llueve y hace sol. ¡Hemos encontrado un yokai! Come marisco en San Fantástico, qué bueno, me encantan
las misiones estas que nos ponen una vez acabada la historia, es buenísimo. Bueno, pues estaba muy feliz disfrutando del tiempo, se ha acercado demasiado. Y bueno, pues ya le hemos podido conocer. Espera, 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 no te vayas, por favor, no te vayas. ¿Para qué vaya yo a querer tener trato con un humano? Esto, Whisper, esta yokai. Bingo, es ella. Sí, esas escamas doradas tan brillantes. Es esa sirena dorada de la que hablaba el Capitán Penas. Qué mal educado, no soy esa sirena. Me llamo Sirenia. Tiene un nombre. Ups, mis modales. Perdón, señorita Sirenia. Lo cierto es que venimos de parte de un yokai que quiere conocerte. Ah, pues tendría que haber venido él, ¿no? Bueno, es que quizás eso no es posible. ¿Y eso por qué? Problema resuelto, pues. A mí solo me gustan los fuertes. Mírala. Y ese yokai que me habéis, del que me habláis no suena muy fortachón. Bueno, la verdad es que es muy muy fuerte. Se lo puso difícil a mis amigos yokai en un combate. ¿Has dicho amigos yokai? Sí, como te iba diciendo, luchar contra él fue un desafío muy duro. Kiki, se me ha ocurrido una idea fantástica. ¿Tus amigos yokai son fuertes? Me apetece divertirme un poco. Si me derrotas, iré a conocer al yokai del que me hablas. Vale, solo tenemos que ganar el combate y listo. A ver, a nivel 99 es pan comido. Sobre todo llevando un sombrillogro en el grupo con la almagia tenaz que nos permitirá devolverle sus ataques mágicos de agua. Vale, el cascada. En cuanto nuestro sombrillogro se ponga en guardia, se las va a devolver todas. Ahí está, rebota, rebota. Y en tu cola explota. Porque claro, no tiene pompis, tiene cola. Es una sirena. ¿Eh? Un poquito de sombrillogro, un poquito de Nobu Miau. Y chimpum catapum, listo. A ver, no es tan fuerte, ¿eh? No es tan fuerte. Que se lo tiene un poco creído esta sirenita. Combate ganado. Oye, no ha estado mal. Tus amigos son muy fuertes. Casi soy yo la que sale a toda vela de aquí. Menos mal que hemos ganado. ¿Hemos? Ja, no recuerdo haberte visto en combate. Muy buena esa sirenia. Me mola esta sirenita. Toma, corte, Whisper. Vale, pues como hemos ganado, lo prometido es deuda. Y se viene con nosotros. ¿Con quién vamos a encontrarnos y a dónde nos dirigimos? Se llama Capitán Penas y vive en la Gruta Marina. El nombre deja mucho que desear, pero bueno, cumpliré mi promesa. Al fin y al cabo, si te costó derrotarlo, tiene que ser fuerte, ¿verdad? A ver, nos costó derrotarlo, pero porque era una etapa muy prontita del juego y todavía nuestros yokais no tenían mucho nivel. Ahora nos sale el Capitán Penas y nos lo merendamos con patatas. Ay, el capitán era fuerte antes, pero eso ya mucho. Nada, que nos toca seguir haciendo un poquito aquí de celestinos con estos dos. A ver si al final hay historia de amor. Estamos así con un poco de salseo yokai. Esta es una misión de salseo. Lo dicho, hablamos con el marinero y volvemos a San Fantástico. Y de allí a la gruta, por supuesto. Es que tenemos que hacer un poco de niñera aquí con estos dos yokais. Que me parece a mí que no tienen muy claro cómo conocerse. Ya veréis, ya veréis. La que tienen aquí montada estos dos. Pues nada, eso, camino a la gruta no tiene más. No tiene más. Ah, por cierto, en el combate contra Sirenia no podemos ganarnos su amistad. No podemos darle de comer, no podemos. Eso, no podemos ganarnos su amistad, ¿vale? Simplemente un combate protocolario. Estaría bien, ¿no? Poder ganarnos su amistad, pero bueno, tampoco importa porque luego nos darán como recompensa la perla para evolucionar, ¿vale? A Nereida, perdón que no me salía el nombre, de Nereida a Sirenia. Este combate me lanzó yo contra él, es que pensaba que era el alga que nos hacía subir el nivel. Me he confundido y era el alga aquí que teníamos para luchar. Pero ya está, es ya está, es rápido, rapidito. Aquí, hombre, mira, si se nos une, Pasodón. Le voy a decir que sí. Y ya lo convertiré en almagia o haré algo con él, total. Es que luego me da penita decirles que no. Se quedan con una carina los pobres.
Ahí todo deprimidos. Ay, el alga chafada, pocha. En fin. Este sí que es el que nos va a cambiar el nivel del agua. Y nada, lo mismo. Hacemos el mismo camino de antes para llegar hasta donde está el Capitán Penas. Que ahora mismo está reunido con... Nereida. No, Sirenia, perdón. Ay, ya me estoy liando. Venga, vamos allá. Que por cierto, Sirenia telita, ¿eh? Se las gasta aquí con carácter la sirenita. Que si tiene que ser fuerte, que si vamos a divertirnos haciendo un combate. Es una sirena guerrera. ¿Me estás escuchando? He dicho que no. N-O, no. Ah, por supuesto que sí, mi molusquito, te oigo alto y claro. Qué bueno. Ay, madre, parece que ya no han empezado con buen pie. A mí no me mires, que soy un niño, no sé cómo va esto del amor. Así que ya habéis llegado, ¿no? Por fin, no os lo vais a creer. ¿El qué? Que justo acabo de conocer al patán este y ya me ha pedido matrimonio. Estaba pensando lucharé contra él a ver lo fuerte que es. Y gané, chupado. No es ni lejos lo fuerte que decíais que era. Justo lo que nos temíamos. Demasiado grande y torpe, es como si nunca jamás entrenara. Pobrecico. Arre, puede que el barco de este viejo lobo de mar esté un poco oxidado. No hay excusa que valga, es un tipo grande y fornido, debería ser fuerte. Tocado y hundido por mi querida Sirenia una vez más. ¿Perdona? Lo que quería decir es... Nunca he dicho nada de hundirte, así que no pongas palabras en mi boca. Qué mala leche tiene la sirenia esta. ¿Eh? ¿Cómo? Lo que pasa es que necesitas motivarte para seguir con tu entrenamiento. ¡Arra! Así es, tienes razón. Los tipos como tú necesitan a alguien como yo. ¡Oh, oh! ¿Esto suena a love? Me encanta el molusquito. Vuelves a decir cosas que yo no he dicho y deja de llamarme molusquito. Eres bella, cual tempestad. Sí, aunque... Te trae un poco loco, ¿no? Porque no sabes muy bien qué quiere decir. Bien, ¿cuál es el veredicto? ¿Hay romance o qué? Estoy muy decepcionada con este zoquete, no es lo que me esperaba. En 800 años jamás conocí a nadie que necesitara tanta práctica y motivación. 800 años. 800 años, madre mía. Ah, vale, entiendo, pero no tengo idea de lo que dice. ¿Surcará los mares conmigo la señorita Sirenia? La necesito. Oh, muy bien, sigue con señorita y déjate de molusquitas, hombre. Debo daros las gracias por traer aquí a mi Sirenia. Tomad mi preciada perla de sirena. Ya no la necesitaré más. Ahí tenemos una perla de sirena. Vaya, gracias. ¡Eo! La sirena está presente, por si no lo sabéis. ¿Y si quiero la perla, qué? ¡Qué desolación, mi señorita! ¿Ves? Es que está loca. Pensándolo bien, no quiero que pienses que vas a ganarme con joyas. ¡Está loca! No sabemos lo que quiere. No sabemos lo que quiere. Pues ahora, venga, la loca para ti, Capitán Penas. Que ya hacéis buena pareja, ya. Anda, que... Sí, sí, en el fondo hacen buena pareja. Yo creo que también. El uno porque... se enamora con cualquier cosa que ve. Y la otra porque está como una cabra y dice cosas contradictorias. Pero nada, ahí están, ¿eh? El mar los cría y ellos se juntan. Misión, las penas del capitán completada. Bueno, nos van a dar ahora experiencia, objetos, dinerete, escena extra. La capicacha se como anima. Y aloja. Vale. En serio, ¿cómo puedes decir que está bien que se choque contra el Plimpton? No tiene sentido. En fin, aquí tenemos esta nueva parejita. Aquí acabamos esta misión exclusiva de Mente Espectros. Como siempre, espero que os haya gustado, pero sobre todo espero que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!